El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado planes para reformar el artículo 123 de la Constitución con el fin de asegurar que los aumentos al salario mínimo estén alineados con la inflación y revisar la reforma de pensiones implementada durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Durante la conmemoración del aniversario de los mártires de Río Blanco, expresó su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo a lo largo de 36 años, señalando que, aunque ha habido aumentos durante su mandato, el salario de los trabajadores aún no ha recuperado su poder de compra. López Obrador criticó el sistema actual de pensiones, describiéndolo como injusto para los trabajadores al final de su vida laboral, y propuso una reforma para modificar esta legislación que considera perjudicial. A pesar del respaldo de Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México a la presidencia, figuras como Mario Di Constanzo, Abraham Beladip y la senadora de la oposición, Ily Tellez, se manifestaron en contra de las propuestas presidenciales. Criticaron la posibilidad de que el gobierno confisque los fondos de pensiones gestionados por las Afores y el dinero destinado al retiro de los trabajadores, en lugar de una administración única por parte del gobierno. Sugirieron que este aporte un 15% adicional a la cuenta actual individual del trabajador para mejorar las pensiones, argumentando que una administración gubernamental única podría ser susceptible a la corrupción y al populismo.